nuevamente. Estamos aquí en mi cocina y este año, ¿verdad? Esperamos que este nuevo año le damos la bienvenida al 2021, al igual que a cada uno de ustedes. We want to welcome each and every one of you back to my kitchen and we welcome 2021. Happy New Year's to everyone. And we are here this morning and we are going to do a walnut banana bread. Okay, vamos a hacer en esta mañana un pancito de guineo maduro y de nueces. Y uno especialmente para mí con chocolate chips, mini chocolate chips. One loaf just for me with mini chocolate chips. Okay, now let's go quickly to the ingredients. I did start my oven. I'm preheating my oven. Ya estoy precalentando mi horno. Y vamos rapidito a los ingredientes, ¿ok? Tenemos, quiero dejarles saber que esta receta la voy a hacer como más de duplicada, ¿ok? This recipe is more than doubled. I always make a lot of banana bread because we love it so much and it never goes to waste in my house. And whatever is left goes in the freezer. And let me tell you, it freezes for months and months. And when you take it out, it's just as fresh. So I always make a lot of banana bread because my girls love it, my grandchildren love it, everybody loves it. So, but at home, if you want to do a smaller recipe, smaller amount, that's perfectly fine. You can do, you know, a recipe using just three bananas. I'm using 12, 13 bananas. But you can do a small recipe using just three bananas or six bananas. Okay, but the recipe today calls for 12 bananas. I believe I have 13. I always add one extra just to make the bread a little more moist. En su casa, si quieres hacer una receta más pequeña, puedes hacerlo. Puedes hacerlo usando solamente tres guineos maduros. Okay, tres o seis. Esta receta voy a hacerla hoy. Usando 12 o 13 guineos maduros, porque me gusta hacer mucho pan, ya que a mis hijas le encanta, a mis nietos le encanta y nunca se pierde. Y lo que sobra lo meto al congelador y ahí dura meses. Okay? This recipe is so delicious, so good that believe me, it lasts a long time. I have a daughter that lives in Canada, which I haven't seen in almost a year due to the border closing. And she loves this bread, and she says, "Mom, you gotta make me some bread and send it to me." And I did. Hace como 2 meses atrás, mi hija que vive en Canadá me pidió que le hiciera pan y se lo enviara a Canadá, ya que, ¿verdad? La frontera todavía está cerrada. Y yo hace como 2 meses atrás le hice unos pancitos de esto y se los envié por correo. Y para llegar a Canadá tomaron como unos 12, 14 días, casi 2 semanas viajando ese pan. Y llegó a ella y cuando ella abrió el paquete que sacó el pan, ella me llamó y me dice, "Mam, este pan está como si lo hubieses acabado de sacar del horno. Está delicioso, delicioso." Ella estaba feliz con su pan. So, it is a really good recipe and it lasts a long time. Like I was saying, I did send some banana bread loaves to my daughter in Canada, mailed it to her, and it took 12, 14 days to get there. But when it got there, she opened the package and she says, "Mom, it's just as fresh as if you had just baked it today." So, it was, you know, delicious and she loved it and she was so happy. So, this is the recipe I'm going to share with you today. Now, there's some ingredients that are optional. Voy a compartir esta receta con ustedes hoy y algunos ingredientes son opcional, que son las nueces, ¿ok? Y los chocolate chips. Eso es opcional. Lo puedes hacer solamente el pan sin eso. Y como quiera queda delicioso. So that's optional. You can just do the plain banana bread and it's still delicious. But today we're going to add walnuts and mini chips to one of them, ¿ok? So, let's go with the ingredients right away. We have, like I said, 12, 13 bananas. I have 4 cups of sugar. Okay. We have 8 eggs, 5 cups of flour, 2 teaspoons of baking soda,
2 teaspoons of baking powder, 2 teaspoons of salt, and 2 teaspoons of vanilla. Real easy. Then we have 2 boxes of vanilla instant pudding that also adds moisture to the bread, and 4 sticks of margarine. Okay, and then of course our walnuts and our chocolate chips. So tenemos lo que no maduro, 5 tazas de harina de trigo, 4 tazas de azúcar, 8 huevos, 4 barritas de margarina o de mantequilla, pueden usar 2 cajitas del pudding instantáneo de vainilla, 2 cucharaditas de baking soda, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 2 cucharaditas de sal y 2 cucharaditas de vainilla. Okay? So, lo primero que vamos a hacer, okay? Lo primero que vamos a hacer es unir, vamos a unir los huevos con el azúcar y la mantequilla y vamos a batir eso junto y la vainilla para hacer como una crema. Ok, so vamos a comenzar con los 8 huevos. Ok, aquí tenemos los 8 huevos, el azúcar y la vainilla. ¿Y qué más? Los huevos, la mantequilla, el azúcar y la vainilla. Okay, here we have our eggs, our margarine, sugar, and vanilla. We're just gonna cream it together. Okay? Ingredients over here cream together already. Ya esos ingredientes los mezclé bien. Ahora tenemos aquí los guinos maduros. Ok, vamos a batirlos también. Bananas, los guinos maduros mezcladitos. Tenemos esa mezcla ya también batida. Ahora lo que vamos a hacer es, we've already mixed our bananas, we blended all our bananas, and we have our other mixture. Now what we're going to do is just, we're going to add our baking powder, baking soda, and salt to our flour. Vamos a añadirle ahora el polvo de hornear, el baking soda y la sal a la harina de trigo, y eso lo vamos a cernir aquí con los huevos y la mantequilla y el azúcar. We're just going to take the first mixture, which is our sugar and eggs and butter, and we're going to sift this into it. Cogemos este y lo vamos a cernir donde tenemos los huevos y la mantequilla. Okay, cernimos todo eso ahí. We'll just sift all that in. Okay, so ya estamos aquí cerniendo. We're just sifting everything into our wet ingredients there. Okay, now I just want to say that the riper the bananas, the better it is for the recipe. Entre más maduro los guinos maduros, entre más maduros estén, mejor sabe el pan. Normalmente yo dejo que los guineos se maduren aún más que lo que estaban hoy. Pero por hacer el video los dejé así. Pero entre más prietito esté los guineos maduros, mejor va a saber el pan. Ok. So ya le echamos entonces la harina con los ingredientes secos. Y ahora le echamos las cajitas de el pudding instantáneo.
Now we'll just add our instant pudding also to our dry ingredients here. Mix all this. Okay, our batter here will be kind of dry until we add our bananas. Esta mezcla va a estar un poquito seca hasta que le echemos los guineos maduros, okay? Le echamos aquí los guineos. Just add our bananas to this batter. Like that, then we'll mix it all up. Now we're just gonna add some walnuts to the batter. Vamos a añadirle las nueces y vamos a dejar un poquito para ponerle encima a cada pan. We'll just save a little bit. We'll just fold those into our batter. Okay. I have my pans here. I've already sprayed them and I floured them. Ya a los moldes le eché el spray de grasa y le eché un polvito de harina de trigo encima. Ahora podemos llevar la mezcla a los moldes. Just start adding some batter to our pans here. It smells so delicious already. Fill them like a little bit more than half. Lo llenamos un poquito más de la mitad. Okay. Le ponemos dos o tres nueces encima. We'll just put a few more walnuts on top. Garnish that baby with some walnuts. This is basically how they look. If you can see it, yes. Okay, move on to our next one. Six loaves. A ver si sale los seis panes. Aquí tenemos los seis panes. Salieron seis y sobró un poquito de mezcla. Tengo los cinco panes con las nueces y el mío con los chocolate chips. Ok, so ahora van para el horno y van a estar entre 150 por como unos 45 minutos. We're gonna bake them in a preheated oven at 350 for about 45 minutes. So I'm gonna put them in the oven and don't go away because we'll be back to show you the final result. Bueno, aquí tenemos el pan. Here we have our banana bread. It didn't dome up or poof up the way I would have liked. I think I added a little too much bananas, but it's okay because I already had a piece. I have to confess, I already had a piece and it tastes a lot better than it looks. No subió tanto el pan porque yo creo que le eché como ese banana, el guineo maduro era 12, le eché 13. Le eché uno de más y está bien húmedo, bien mojadito, pero está, ya yo me comí un pedazo, está sabroso, sabe mucho mejor que como se ve.
¿ok? Pero para que ustedes vean, me voy a comer otro pedacito. Para que ustedes vean la textura de esto. Está calientito. Y si uno le pone un poquito de mantequilla, más sabroso. Mira el pan. Está rico. Está bien, súper blandito, blandito, blandito. Como una esponja. Rico. Y créanme que está a su punto. Llegó a su punto. No está, no es un pan reseco. Es bien mojadito. It's super moist. Between that extra banana we put in the recipe, plus that the two boxes of the vanilla instant pudding, makes it very moist. Okay? It's not dry, it's very moist. Very delicious. It's right on point. So try it. Make some at home. Let me know how you like it. And leave your comments below. Okay? So to our next video, stay tuned.